chicos, soy Chris del tercero A y él es Edgar del sótano, que ha subido para hacer el segundo unboxing de WrestleCrate. He subido más que nada porque los amigos de correos pues se han equivocado un poco y le han dejado la caja en su piso, así que he dicho, vamos a aprovechar y vamos a grabar aquí la caja del mes de diciembre. Como siempre sabéis, nos llegan un poquito más tarde. Vamos a ver qué hay en esta. Primero, abrimos como siempre una llave, cualquier cosa. ¿Lo traigo hoy? ¡Bien! ¡Bien! ¡Good job! Yo primero. ¿Y tú primera? ¿Tú primera? Vale. Este mes sabemos que vienen dos camisetas, pero no ponía de qué. Y hay un par de cosas más por los spoilers que ponen en el mail, pero veremos a ver qué es lo que nos trae hoy este mes. Jeff Jarrett, ex campeón de WCW, ex campeón intercontinental, bueno, fundador de TNA, hoy en día Impact. Siempre era divertido este tío porque cuando empezó tenía un gimmick como de un cantante de country y a partir de ahí pues como que es mantuvo lo de darle con la guitarra a la gente. Era un prototipo de Elias. El siguiente objeto que sacamos es la otra camiseta. Vale. De esto recibí un pin hace un tiempo en WrestleCrate. Es una camiseta de El Santo Claus, ¿vale? Que, como podéis ver, es una versión de lucha libre de nuestro querido Santa Claus. Lista pícara. Está, probé dos camisetas. No me voy a quejar, la verdad. ¿Me lo das? Sabíamos que venía algo de Tony Storm. Yo pensaba que sería camiseta, por eso me quedo un poquito con las respuestas como... Pero oye, el pin está como muy chulo, ¿no? Porque es como un dibujo. Sí. Ay, me encanta, qué bonito. Lo siguiente que tenemos... Ah, mira, ya me ha tocado lo de DVDs, que este mes es Road to Glory 2018, Evoke, es PCW... Y tenemos a gente, perdón, que no lo he enseñado. Y tenemos a gente como Zack Sabre Jr. contra Matt Riddle, Probe, Apollo Crews. Y cuajo el nombre de Apollo Crews, tendremos que ver a ver si es de antes o después de fichar. Y luego pone Road to Glory Tag Team Championship, Matt Riddle contra Adam Brooks, Probe. Eso son muchas, bueno. No pasa nada. Son tarjetas. No, son pegatinas. Vale. Estos han sido varios otros diseños de camisetas que han ido llegando. Como recordaréis, el mes pasado la de Big Strong Boy. Y esta es una de Riptide Wrestling. Hoy con el foco se ve bastante. Y una de Riptide Wrestling. Que son, bueno, son dos diseños que dan de camiseta y te los envían rollo pegatina para decorar cositas. Y esta es la suscripción gratuita de cada mes Smash. Que llega. Smash On Demand. Smash, tengo algún DVD que nos llegó. Este estaba en NXT. Está Mia Yim, Matt Riddle, Walter, Joey Janela. Tessa Blanchard, esta es la que te digo siempre que tienes que mirar de Impact. Tessa Blanchard, esta mola bastante. Jeff Cobb también está por aquí. A ver qué sale ahora. Ah, mira, aquí está. Esto era otra cosa que salía que quizá recibiríamos. Autógrafo de Eric Bischoff, que fue uno de los masterminds detrás de NWO, de lo que fue todo las Monday Night Wars. Bueno, el que fue el jefe de WCW en los 90. Uno más que añadir a la colección de autógrafos que nos vienen en WrestleCrate. Y esto es el item list. Y esto, como siempre, la lista de cositas que han ido llegando este mes. Y un leve spoiler que tenemos aquí, que el mes que viene nos llega algo de Will Ospreay, de Aero Assassin. ¡Support! ¡Russell Talk! De estos han llegado varios. Es una revista que está bastante bien porque te resume un poquito lo que ha pasado durante el mes. Bueno. Y son, encima son los compis de Russell Talk de YouTube, que la verdad es que lo seguimos bastante a Ollie Davis y a Luke Owen. I'm Ollie Davis. Wonderful. Está muy guay. Y queda una cosita por lo que he estado tocando. Tiene espiral. Es calendario de Beyond Gorilla. En enero tenemos a Cody y a Brandy, que te enamoraste bastante de la mujer. Pero perdón, ¿eh? O sea, hay llevar un protector en el brazo para que aguantar y hay llevar esto así, super money, con las lentejuelas. Con las lentejuelas, me encanta. ¡Meiko Satomura! ¡Oh my god! ¡Qué guapa la Meiko! ¡Es Meiko! Esto es guay porque después te lo puedes quedar como póster. LAX, estos son los campeones de Impact. ¡Rainmaker! Minoru Suzuki, que Minoru Suzuki es... Muy mayor, ¿no? Pero es enorme este hombre. Zack Sabre Jr., que es el Technical Wizard. Y la leyenda Jushin Thunder Liger para noviembre. Y en diciembre tenemos a...
Uy, los Prey, cómo no. Ya estaría. Pues ya estaría caja vacía, caja hecha. Y yo este mes, sin duda, me quedo con, no sé dónde lo has dejado, el pin de Tony Storm. Está es que miradlo. Bastante, bastante. Ay, no se ve. Bastante chulo. Pues nada, esto ha sido el unboxing de Grassel Crate UK de diciembre. Esperamos que os haya gustado. Y como siempre, ya sabéis, comentadnos abajo vuestras opiniones. Si seguís cajas de estas, porque nosotros vamos a seguir con otras. ¿Verdad, Chris, también? Sí. Stay tuned, porque vamos a subir unboxings de otras cosas, de otros temas. Ya veréis, ya veréis. Yo he sido Chris del tercero A, él ha sido Edgar del sótano y nos vemos pronto en la escalera of Beat. ¡Adiós! ¡Adiós!